tengo mi venas. Último día en San Carlos, así que no tanto el último día porque el sábado tengo que venir para hacer un casamiento, así que no es tanto el último día. Bien, ¿cómo cerramos, digamos, esta semana en relación a la información de lo que es la parroquia? ¿Cómo cerramos? Es decir, ¿cuáles son las informaciones? Bueno, todos están invitados a la misa de toma de posesión, allá en Esperanza, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, calle Simón Diriondo, 3411. Lo digo porque me dijeron, ¿podemos ir? ¿No podemos ir? Sí, se puede ir, vayan tranquilamente, las puertas están abiertas y el corazón también. Entonces, eso primero. Segundo, los horarios de misa para este fin de semana son el día sábado a las 18:30 en San Carlos Norte, aquí en la parroquia a las 19:45 y el día domingo 8:30 en la parroquia, 10:30 San José Obrero y 20:30 parroquia. Después de la misa de las 20:30, el 23, en la sala de despedida al Padre Nicolás, que también parte de su nuevo destino, que es San Jerónimo Norte. El Padre Nicolás va a seguir estando acá para recibirlo al Padre Ariel, que es el nuevo párroco de la localidad de San Carlos Norte y San Carlos Centro. El día miércoles 26, recuerden que es miércoles de ceniza, lunes y martes carnaval, alegría, gozo y paz, y el día miércoles 26 es miércoles de ceniza. Por lo tanto, los horarios de misa son en San Carlos Norte y aquí en la parroquia de San Carlos Borromeo a las 20 horas. Y luego la misa de toma de posesión, para la cual están todos invitados, es la única misa del día sábado. No va a haber misa en San Carlos Norte, es el sábado 29 a las 20 horas en la parroquia. E inmediatamente después un festejo a la canasta para recibir al nuevo párroco de San Carlos Norte y Centro. Están todos invitados. Bien, hablábamos recién fuera de cámara un poco de esta transición, que también hay toda una cuestión administrativa que dejar en orden, ¿no? Sí, hay que dejar todos los libros bien firmados, pasados todos los datos, hay que dejar los libros económicos con todos los datos, si bien están... la verdad que la parte económica está bien, lo que me faltaban eran algunos datos, porque voy buscando, encuentro papeles que voy guardando y hay cosas que pasar, por eso está lleno de papeles y de libros en mi escritorio, y a la gente dice, qué asqueroso que está el padre Sebano, me da bolilla. No, estoy apurado por terminar los libros y no dejarle nada sin firmar y sin pasar al nuevo párroco. O sea que cuando él llegue no tenga un trabajo extra, además de todo lo que supone, y lo digo por experiencia, la mudanza, llegar, empezar a conocer a la gente, desarraigarse del lugar, lo mismo que me va a pasar a mí. Desarraigarme de acá y empezar a arraigarme en la nueva comunidad de la cual debo ser el pastor. Exacto. Hoy, padre, hay una misa como despedida también, ¿no? A la hora 20. Miren, esto es sorpresa. Bueno, que... terminamos de... seguramente ya sabía. Es decir, todos, e inclusive no la iba a celebrar yo, yo me iba a celebrar otra misa, es decir, porque tengo la misa de casamiento en San José Obrero. Es decir, está la misa acá a las 20, que es la misa por la vida, que ya del mes pasado, sin pensar de que iba a ser mi última misa acá, dije, no, esta misa la tengo que celebrar yo con gran alegría, es decir, porque es la misa por la vida, con bendición de embarazadas, bendición de niños y bendición de familias que buscan el niño, pero por alguna razón no llegan, por eso están todos invitados. Y de paso, me despido de la gente que hay. Seguro. Padre, este sería un poco el último mensaje, ¿no? Ya a horas de poder tomar en otra localidad. ¿Qué balance, qué mensaje deja para la comunidad de San Carlos? Los invito a seguir enamorándose de Cristo y a seguir fieles al Señor, que como Él mismo se define, que Él es camino, verdad y vida, y por lo tanto la alegría de los hijos de Dios va a pasar por ser fiel al Señor. Y como decía la hermana Fabiana cuando se despedía de la comunidad, yo creo que no vuelva, dijo la hermana Fabiana, claro, tiene 92 años, es decir, está más pronta a partir que cada uno de nosotros, aunque Dios no nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Pero dice, pero ojalá nos veamos en el cielo.
Es decir, si nos enamoramos de Jesús, seguro este encuentro va a ser en el cielo. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.